Esto va a quedar completamente a su consideración, ¿de acuerdo? Creo yo que el promedio debería estar entre un poco y bastante, pero ustedes podrán decidir si también hacen más ejercicio. Ustedes pueden seleccionar. Ok, aquí vamos a ver distintas modalidades de entrenamiento, pero lo que nosotros vamos a hacer es ir y desplazar hasta la parte de abajo, en donde dice ver toda la colección y todos los entrenamientos. Nosotros vamos a ingresar en todos los entrenamientos. Aquí damos siguiente. Y entonces vamos a seleccionar el entrenamiento que sea para la clase que hayamos dicho. Entonces hay muchísimos entrenamientos, vamos a usar los más cortos y los más sencillos. Entonces, suponiendo que hiciéramos un alfa, puedes descargar los videos o simplemente iniciarlo. Celular no tiene mucha capacidad, puedes hacerlo de esta manera, conectado siempre a internet. El calentamiento, les recomiendo seguir este calentamiento. Entonces puedes empezar tu calentamiento, o si ya lo hicieron, van a escuchar esa pequeña vocecita graciosa con voz española para poder hacerlo. Entonces, cada que lo vayas terminando, vas pasando. Y entonces empiezas con los ejercicios, sigues pasando hacia arriba cada que terminas uno y finalizas el entrenamiento. Tú lo puedes calificar. Y bueno, en este caso lo hicimos demasiado rápido. La aplicación lo nota, yo también lo voy a notar. Entonces, como pueden ver aquí por debajo, se ve el tiempo que empleas en cada uno de los ejercicios. Voy a requerir una captura de pantalla de sus progresos. Aquí en este momento podemos ver cómo es el progreso.
de lo que hicieron, el tiempo que les llevó a hacer cada uno. Entonces, según el entrenamiento, les voy a pedir una captura de pantalla de este resultado que les va a dar la aplicación. Y esto es lo que van a enviar, no una foto haciendo el ejercicio, sino esto. Cualquier duda o aclaración, mi número lo van a tener en el documento del trabajo de la semana. Saludos a todos, los amo.